Hello. Hello, teacher. Okay, just give me 1 second. Hello, Francisco, I'm here. Es que estaba dando aquí órdenes, ¿verdad? Porque también aquí tenemos que dar órdenes. Si no, no me hacen caso esta Qué gente. valor, teacher. No, es que estaba regañando a los hipotes, mucha bulla hacen. Vaya, yo necesito concentration. Va muy bien. Good night, welcome, 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 welcome. Si me escuchan gangosa, ya saben que eso es normal en mí. No, hoy me dio fiebre, no sé qué me pasa. Me dio migraña, creo que. Me voy a morir, niños. No, teacher, tampoco. No, me dio, no, es que sentí, no fiebre, pero sí me ha dado temperatura y me ha dado migraña. Pero poquito, así no es que no aguante, ¿verdad? Pero sí, ya, últimamente sí, ya me estaba dando un poquito fuerte, pero ya me mediqué para que no me agarre. Vamos a ver, ay, David ya se puso de oyente, mire, solo porque a decirle iba el nombre. Y voy Teacher, bien. yo voy a tener un ratito apagada la cámara. Ve, sí, miren, yo si me empieza a fallar la señal, ¿verdad? Ustedes saben que anoche me pasó eso tan feo que me pasó. No, yo porque tengo embarrada la cara ahorita de mascarilla. Entonces, así va. ¿Para qué la tiene embarrada usted? Ah, me he echado mascarilla en la cara. Bárbaro, se está haciendo el skincare. De Siempre verdad. me la he hecho, lo que pasa es que no me queda tiempo, teacher. Ay, no, miren, yo nunca me hago eso del skincare. O sea, compro las mascarillas, ni me las echo, ahí pasan. Y hasta cuando me acuerdo, es que a mí como que se me acaba, yo lo felicito porque usted, por lo menos usted se lo hace, a mí se me como que me da una ganitis, no, y yo no me lo hago de verdad, yo, ay no, yo que voy a llegar después de trabajar y me voy a hacer algo así, ay no, antes y me quito el maquillaje. Pero dicen que eso es bueno, así que voy a seguirle los consejos a Francisco. Vamos a ver. Francisco está haciendo el skincare, uy, no me ha cargado la presentación, van a creer. No, eso no lo puedo creer yo. Denme un segundo, que tiene que cargarme. No, ahí está, Yuri. Good night, Yuri. Estamos hablando con Francisco de los skincare. Esta teacher va a decir Francisco. Ya no le cuento. Muy bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Good night, good night. Good evening, todavía good evening. Good night, ya más nochecita. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo la teacher? Estoy enferma, niños. Medio calentura. Y tengo migraña. Vaya. Creo que están viendo mi pantalla. No, no, no. Se ve mi pantalla. Miren, toda blanca me veo aquí, toda pálida. Vaya, muy bien. No, 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 no. Ahí está. Good night, guys. How are you? How are you doing today? ¿Cómo están? Mal. Very good. Ay, que me alegro. Ustedes están very good. Yo am a little sick. No sé por qué me dio calentura. Ah, estaba que yo dije, ojalá hoy no se conecten los alumnos y no vengan. Mentira. Mentiras, niños. No, no, no sé de qué me ha dado así como migraña y calentura, pero son los achaques de la vejez. Usted ahí déjeme. Bueno, vamos a empezar y ahora nos toca, mire, bien bañadita, Yuri, ¿ve? Bárbara Yuri. Bien bañadita, la miro, ¿ve? No.
Ah, No. pues. Ah, pues no sé, pero yo le veo así bien hechitos los colochos. Ah, pues no, no se ha bañado. No se ha bañado ahora, Yuri. Así pasan todo el día. Ah, vais, es que yo sí me peino, digamos. No, Yuri. Todo La lo teacher. contrario. No me peino. No, yo no me peino, niños, miren. Ay, no, es que eso de Yo peinar. tampoco. Miren, yo hasta para agarrar un peine. Eso que me voy a hacer algo en la cara es mentira. Estaba compartiendo con Francisco, que el skincare. Ay, no. Yo admiro a esa gente que se levantan y se ponen mascarilla. No, niños, a mí enséñenme la cama para dormir, porque yo eso de estarme haciendo cosas, no, no soy esa mujer. Bueno, después del gran comercial, que ya les conté mi vida, que soy enferma, y que vamos a aprender en esta noche, vamos a empezar. Ay, la ticha me aburre con su cuenta. No, de verdad, fíjense que no me siento así. Me siento desconectada ahorita. Vamos a ver, espérenme que. No escucho. Háblenme. Hola, hola. Hello, teacher. Mire, no me vaya, vaya a decir, les voy a dar una indicación. Si me pasa lo que me pasó anoche, o sea, que me empiezan a ver congelada, que no carga, no se preocupen, yo voy a apagar mi camarita, pero aquí voy a estar, porque de repente un solo silencio escucho, yo no sé si ustedes no hablan, pero lo raro es que no los veo ni que se mueven. Entonces, cuando ya veo que también ustedes están congelados, ya me agarra la aflicción, porque entonces digo, ah, no, esto ya no está bien. Y sé que se me sacó o algo, porque anoche a todos los veía congelados y que si ya me había sacado. Entonces, ahí solo les doy esa indicación y no se me vayan a salir. Ustedes pónganse a conversar, a Pau de la clase. Ahí ustedes, tranquilitos. Ahí se toman el cafecito. Por si me voy, no, ahorita dejen de inventar, ahorita no, pongan mi atención. Ok, guys, what do you remember from yesterday? Ve, pues un gran silencio. No, hombre, ustedes. What do you remember from yesterday? I remember que se quedaba congelada y se No, desaparecía. esa parte omitámosla. Aparte que me quedaba congelada de los temas que les enseñé. ¿Cuál tema fue el que les enseñé? Y que me quedé y que lo enseñé antier y las 2 horas de ayer. No, ayer no las 2 horas. Pero lo enseñé partes, gran parte. El Ajá. uso de el uso del Del gerund. del WH. Ajá, del gerund. Ajá, vimos las WH equation, y ajá. Pero lo que más me interesa, voy a hacer una pregunta acerca de lo que hemos visto, pero de lo que vimos antier y ayer. O sea, por decir así, vamos a ver. Mencióneme con cuáles verbos utilizamos gerund. Mention with which verb we have to use verb. Estoy llorando. Ajá. ¿Con cuáles? Which one? Which one, which one. Ok, yo sé que no se los van a memorizar, pero por lo menos tienen los anotes que yo les di. Cereye los anotes. Cereye, ¿qué es eso, teacher? Vaya serial. ¿Han escuchado Teacher, esa? son los que se le agregan ID, Uy, pero espérenme que le escucho allá. Por... Espérenme, Yuri, que le voy a... perdón, admin. Clara, ya la estoy confundiendo. Espérenme que esté bien. Allá por China los oigo, a ustedes los escucho. Ah, Clara sí se acaba de bañar. Ay, esta teacher que me quema. Vaya, entonces. Hacemos Okay. Vamos a ver. Oiga, oiga, Yuri, lo que dijo. Va muy bien. No la que oyó. se mojó porque llovió. No, no me mojó, hoy no me mojó. O sea que en el chorrerón pasa metiendo la cabeza. Ya decimos que se ha bañado. Vaya. Muy bien, entonces, ajá, Jedon, pero ¿con qué verbo? Pues, o sea, dígame, con el verbo help, teacher, ¿con cuáles preposiciones? Con enjoy, con el verbo enjoy, hey, love, lie, Live, would live. No, that, like, no será live. like se escribe, no sé cómo pronuncia, Like, no, like, y el like. verbo, ah, like, ajá, yo oí que me dijo por, con el verbo like, pero no, es like, ya, ya escuché, Like, like, good at, ajá, preposition, at,
¿Cuál otro? After, against, by. Queen out. Queen out. Queen out. Without. Eso se pronuncia without. Y significa sin. O sea, without. Eso es como decir, sin. O sea, sin. Por ejemplo, yo digo, I live without. Vivo sin mi prima. I live without my cousin. O sea, pero no estoy utilizando el gerundio. O sea, estoy poniendo el ejemplo de la palabra without, nada más. ¿Sí? Ok. Ajá, ¿con qué? También con win, con o. Bueno, preposición. In y op. ¿Con cuál es phrasal verb? We have to use it. Phrasal verb. ¿Con qué phrasal verb we have to use it? O sea, ¿con qué phrasal verb son frases adverbiales? Yo ayer lo dije, pero esa casi que no la vimos, vea. Pero, por ejemplo, con get up. Hay una preposición bien importante, que es la más usada. ¿Cuál será? ¿Cuál será? I love. Ajá, I love, pero esa no es preposición. Hay una preposición que yo ayer le expliqué. About. Sí, about, ajá. Pero son como las más comunes. About. Es el point. At. Or point, algo así. No There recuerdo. Is no point. There is no point. Ajá, in spite of, muy bien. Y también off. Off, porque off es como la más utilizada. O sea, off es como decir, ya le decía yo ayer, vea, de. Pero es importante mencionar que el off es como el más común. O sea, es decir, ok, si es el más común. Y Dios mío, algo boté. Vaya, uy, niño, boté toda la. Vaya, por ejemplo, yo le decía, I make a mistake of speaking public, o sea, tengo miedo de hablar en público, cosa que yo no tengo, mentira, ustedes me ponen y yo concurso. Entonces, es como cuando utilizamos la preposición must y sabemos que vamos a mencionar un un verbo, entonces ese verbo va a ir en ing. Sí, entendimos, no. O sea, después del off, usted sabe que el verbo va en ing, ¿ok? En gerund, ajá, en gerund. Vaya, ¿qué más recordamos? Ahora vamos con lo que vimos después. Simple, pass, simple pass. Information, simple pass. Information question. ¿Y qué vimos en las information questions? Vaya, preguntémonos algo. Yo le voy a preguntar algo. What did you do today at morning? ¿Qué me contesta? What did you do today at morning? I ate three pupusas. Three pupusas, too much. Yep. Just you have to eat two. Esta teacher, vale, estoy contando que me comí tres y me está poniendo a dieta. Ajá, muy bien. Quiero ver. Yo les voy a contar. I wake up early. I wake up early because. ¿Por qué? Ah, because I have to go to the work. Tenía que ir al trabajo. Okay. When is early? Early, temprano. Yeah. Temprano. ¿Cuándo es temprano para ustedes? Ah, what time is early? Yeah. Ah,
9 de la mañana. No, no. No, nunca me levanto a esa hora, me levanto a esa hora, creo que ya, por Dios, me despiden. at 6 a.m. Oh. Y yo sé que antes me levantaba más temprano, me levantaba a las 3 a.m. Pero ahora... I wake up at 3:35. 3? Yep. And you go to bed at what time? 11 p.m. ¿Qué duerme usted? No. Solo con un ojo nomás. Y el otro lo ocupo para dormir en el bus. Miren, después uno queda directo por las cosas. Grandes insomnios después. Vale, muy bien. Michelle se acaba de levantar, miren. Qué vida, Michelle. Bye, Michelle. Bye, Michelle. What did you do today in the afternoon? No se me... Miren, hablando de eso, espérenme, paréntesis. Piensa en la respuesta, Javi. ¿Quién me escribió? No me ponen el nombre, ahora me escribió alguien y no me puso el nombre. Para explicar ese ejercicio. Levánteme la mano, deme señales de humo. Era una muchacha muy hermosa. A lady, a beautiful lady. ¿Quién fue? Sin pena, hombre, si aquí estamos en familia. Y no me puso nombre. Ay, tan bella, Julia. Vaya, Julie. Fíjense que Julie me preguntaba para... Julie me preguntaba... ¿Cómo decirles? El error de la plataforma de aquel ejercicio, ¿se acuerdan? I would like to, ¿sí? Fíjense que ese error, Julia, para yo sé que le respondí, ¿verdad? Pero para dejarle claro, Julie, fíjense que ese, los dos, a ustedes, ¿cuál les dio error? Porque había una que decía, I would like to stay in, I wouldn't like to stay in this place. O sea, así es la oración, I wouldn't like to stay in this place. Pero yo, esa era la que le salía mala. Pero fíjense que tengo, o sea, Julie me mandó que a ella le salen malas dos. Pero decía, I would to change. ¿Se recuerdan de que tenía que llevar I would qué? I would to change. I would change o I would to change. Es que esa sí lleva el to, lleva good to change, es cierto, yo me recuerdo de esa parte, parece que a mí me salió mala también. No encontraba que... dónde meter el to. Una que no tenía el to en la arriba y este y había que ponérselo, así la agarraba como buena. Y otra que al quitarle el punto daba como buena. Ah, vaya, ¿quién la hizo así? Porque, ajá, es que eso les iba a mencionar. Que cuando no ponen punto, sale mala. No, pero es que yo le puse punto y me salía mala. Cuando le quité el punto, me salió buena. ¿Le salieron buenas las dos, Judy? Sí, las dos me salieron buenas, sí, pero sí. Ay, ¡sí! Ya le vi el punto. Sí, aquí estoy viendo el punto de Judy. Ah, pues Judy, pero creo que se pueden regresar, ¿verdad? Sí, se puede. Ah, pues entonces, quítale el punto y... En una no lleva el tú. Una no lleva la otra. Sí, creo que la primera es que teníamos que agregarle el tú. No, la segunda es. Sí, la segunda es. La primera no, porque recuérdense que yo les enseñé a utilizar el would y corrido del verbo. ¿Sí? Por ejemplo, I would dance. Me gustaría. Yo bailaría, perdón. I would dance all the night. Yo bailaría toda la noche. Vaya, Michelle ya pensó la respuesta. Ahora sí, Julie, le dejé clarita su question. Julie. Thank you. Vaya, Julie. Julia, vamos con Michelle. Michelle. Se me olvidó. What did you do in the afternoon? ¿Qué se me hizo, Michelle? Estoy hablando con el micrófono apagado. Ay, Michelle. ¿Ah?
Michelle tiene apagado el micrófono. Pero ya le había puchado a eso. Vaya, hoy sí. Bye. I run at my home. I run what? My home. Ah, I ran to my home. Así. ¿Corrió a su casa? Sí. Ah, ok. Ok, ok. De eso. Ah, ok. Thank you. Tired. Yes, I know that you are tired. You look tired. O sea, se ve cansada. But take it easy. Ya casi terminamos, ok. Ay, Jen. Ay, este. Michelle. Haciendo yo también. Vamos a ver, lady, lady, what? No, where did you go to the supermarket? Where did you go to the supermarket? Because I wanted to buy something. No. Where? Sería when did you? When? Sí, when? Mm-hmm. Last Saturday. Okay, excellent, muy bien. Francisco, where did you buy your shoes? ¿Dónde compras sus zapatos? Where did you buy your shoes? En el centro, teacher. Online, teacher. Online. Ah, okay. I bought my shoes online. Okay, Rafael. How did you get your handphones or headsets? Where did you get your headset? Headset. Sí, eso que tiene las cositas, los audífonos. ¿Dónde los obtuvo? My work. I got, porque en pasado. I got it. ¿A dónde dice que los? I got it in the work. From my work, ajá, en el trabajo. Se lo llevó del trabajo, miren, a la casa. ¡Ay! Por ahora me conecta las reuniones. Michelle, bien, bien admirada, va. Ya me dio una idea, dice. Me lo voy a traer yo también, dice. Muy bien, mentira, estoy bromeando. Jenny, where did you buy your food? I went. No, where did you buy your food? ¿Dónde compró su comida, Bella? I bought. ¿Pupusería? A pupusería, muy bien. Excelente. Va, Alfredo, where? No, usted ya no le va a poner where. Why did you study English? Why did you study English? ¿Por qué estudió inglés usted? Estudió. ¿Por qué lo estudió? Because I wanted. Porque era work para... the call center. Because I want to work in a call center. Porque quería trabajar en un call center. Yes. Okay, excellent. Thank you. Muy bien. Clara. Clara. Quiero ver. ¿Qué le pregunto a Clara? No sé qué preguntarle. Ah, ok. No, Clara. Clara, where did you buy your makeup? Where did you buy your makeup? Where did you buy ¿A dónde compré? Makeup. Todo con lo que se pinta y se ve hermoso. Makeup. Ay, no sé cómo contestar.
I bought a cup in a beauty. I buying in un beauty. A beauty, beauty supply, yes. Okay, Jocelyn. Jocelyn, who did you meet last night? Who did you meet last night? ¿A quién conoció la última noche o la noche pasada o la noche anterior? Nobody. 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 Vamos a ver. Me falta, ya le pregunté, me falta Julia. Vamos a ver qué le preguntamos a Julia. How did you do your breakfast, Julia? How did you do your breakfast? How did you do? ¿Cómo hizo su desayuno ahora? In the morning. No lo. I don't. I didn't. Ajá. My breakfast. I didn't cook my breakfast. No cociné su desayuno. Muy bien, excelente. Vaya, recuerden, he notado. Vaya, thank you, Julia. He notado errores, chicos. No podemos contestar in present, never in present, and never you have to say something or an verb, so, o mix them, o mezclar, vea, pasado y presente, para responder. Por ejemplo, usted me pregunta, teacher, where did you buy your cell phone? I like it. ¿Dónde compró su celular? Me gusta. Ah, ok, I bought in a mall, or in a company, in a whatever place. En cualquier lugar, ok, le digo el nombre. Pero yo digo, I bought, lo compré. ¿Verdad? Siempre vamos a responder pasado. Muy bien, vamos a remember the rules. Turn on your camera and say present when I pass the attendance. ¿Qué horas son para pasar la attendance? Ya casi pasó la attendance. Bueno, creo que ya estamos. La voy a pasar ahorita. Los errorcitos que he notado, anótelos. Anótelo, sí, se me olvidó decir el pasado. El pasado de todos los verbos usted tiene que saber. Si usted me va a decir que compró, usted me va a decir que se la, que lavó, que se bañó. En pasado tiene que saber ese verbo. Ok, Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present, teacher. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Present. Clara Mariana. Marina. Clara Marina Sánchez. Present. David Alberto Martínez Pérez, oyente, ¿verdad? Present. Ahí está. Erika Michelle Estamilla Erazo, cuando ya no estén de oyente se quitan la palabra oyente. Francisco. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher, present, me estaba peleando la lluvia. Sorry. Jaime Vladimir Palacio García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present, teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varías Valladares. Present. Lady Marilí González García. Present. Rafael Ernesto López. Present. Y Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Cuando usted, miren, cuando esté usted, que yo lo mencione, perdón, que yo le pregunte sobre el review y la noche anterior usted ha estado de oyente y no ha puesto mucha atención, dígame, ser que yo le esté corrigiendo y le diga, mire, el verbo se dice en pasado, no en presente. Pero a lo mejor usted, dicha, pero es que fíjese que siéndole sincera, ayer yo me sentía mal y no puse atención, entonces, perdón, vea si cometí el error, pero díganmelo. Jaime Vladimir, lo mencioné, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, bye. Si alguien no lo mencioné, me dice, ¿verdad? Va, miren, vamos a tomarnos el primer tiempo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque this is vocabulary. O sea, esta noche es about vocabulary and that we are going to learn about this vocabulary. But in this case, you have to do this activity. And I'm going to say how we can do that. For example, says, describe financial activities that my company or someone else has. Okay, financial activities. Maybe who work in a financial area?
¿Quién trabaja en áreas financieras acá? Raise your hand. Nadie. Nadie cuenta el dinero, nada, no pare. Pero ¿qué creen ustedes? What do you consider that they do? For example, activities that in financials, what are the financial activities? ¿Cuáles son las financial activities? Maybe do balance, annual balance, do any receipt, okay? Haciendo recibos, alguna balances generales. Esas son como las actividades que se pueden hacer en el financial area. Maybe accounting the bills, contar los recibos. Yeah. Ok. What, for example, session number one. Brainstorm in your group about what is a financial statement. Statement is. ¿Qué será un financial statement? What is it? Financial statement is. Financial statement. Financial statement. What is financial statement? Perdón. Estado financiero, no. Estado financiero. ¿Y cuáles son los estados financieros? ¿Qué vimos antenoche? Yes. The day before yesterday. Un día antes de ayer. Vimos un balance. ¿Se recuerda? Que estábamos en los números. Y yo le dije, mire, posiblemente pues usted nunca lo vaya a utilizar, pero es importante saber. Ok, do you consider that we have to study about that general balance? Un balance general, annual balance about the company. It could be a financial statement. Podría ser un financial statement. Yes or no? Yes, right? Okay. Yes. Now you have to mention, you have to share. Necesito que usted tenga un diccionario o fuentes. Pueden ser, esta vez sí le voy a dejar que utilice alguna fuente, ¿verdad? Claro, para que usted obtenga información, dice, match the different statements with their definition, compare with a partner. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. You are going to read every single that one. Yo le voy a dar tiempo para que usted lo lea, todas, 1 to 4, de la 1 a la 4, y las vamos a ordenar so, according to each letter. Le voy a dar 5 minutos. En los 5 minutos, cuando yo abra micrófono, usted me ayuda a responder y la vamos a leer aquí. Voy a poner a que me lo lea de acuerdo a la letter. According to the letter, you have to read. Clear. Bless you, Rafael. Okay? Thank you, teacher. Estamos lo que vamos a hacer. In 5 minutes, por favor, busque, conecte sus ideas y dice, ah, okay, I think that maybe cash flows is number 3 or number 4. Okay, but try to read it. Try to read it, and then you have to connect which is the correct one. And when I ask you to you, you say, ah, yes, teacher, it is number one is letter B or letter C. Okay, we have 5 minutes. It says a las 7:37, okay?
Ok, muy bien. ¿Quién anda vendiendo? Muy bien, vamos a ver. Alguien anda vendiendo por ahí. Muy bien, ¿ready? Estamos ready. Ok, vamos a empezar. Uy, qué cherche me veo, niño. Yo creo que me estoy muriendo. Bien blanca me veo la cara. Bye. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿quién me lee en number one? Ya no va a leer la teacher. Necesito que ustedes lean. Reports on the change in retainer earnings of a company during the state period. No sé cómo pronuncia el periodo. Period. 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 ¿Cuál será? Cash flow, B, C, or D? A. B. 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 A. B. B. It's B. ¿Quién dice A? I. Teacher Rafael López. Yo, ay, puse teacher. Ay. Bueno, si Rafael dice eso, lo podemos creer. Ok, leamos. Vamos a leerlos todos por cada uno. Que intentamos bien, ok. ¿Qué dice en el number two? What says in number two? Report the company asset liability. ¿Cómo? Liability. Owner's quality. At the time. Number three. Sí. No, vamos leyéndolas todas y después lo vamos a resolver, porque por una vamos a ver cuál es el, I mean, what is the concept that is the correct for the letter. Okay, for example, a ver, ¿qué dice, por qué dicen ustedes que es B? ¿Qué son income statement? ¿Qué son los income statements? Son estados de resultado. Los de resultados. Los incomes son los ingresos que entran. Ingresos que entran a una empresa. Los ingresos que entran de ventas. Todos los ingresos. Ingresos que entran de, puede ser alguna ayuda de alguna ONG. O sea, todo aquel dinero, o sea, ingresos, o sea, que me está ingresando ingresos, o sea, los incomes están los outcomes. ¿Cuáles serán los outcomes? Aquello que yo, que pago luz, que pago empleado, que pago esto, que pago lo otro. Es lo que sale. Es lo que sale de la empresa. Los ingresos que salen se llaman outcomes. Y los que entran se llaman income. Ok, entonces, ¿cuál es el concepto que se asemeja a income statements? En el number one dice, report of the change in retained earnings. ¿Qué son las earnings? Ganancias. Ganancias, muy bien, of the company during the state period. Entonces, ¿qué dice? Es el reporte de los cambios que qué. Las retenciones de la ganancia de la compañía durante, ajá, el periodo. Entonces, durante un periodo. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué es? ¿Qué son las ganancias para mi empresa? El little B. Little, ajá, B. Es un ingreso. Income. Ajá, porque estoy recibiendo ¿qué? Earning. Ok, muy bien. ¿Qué dice? In the second, report a company assess. ¿Qué significa liability? Ya lo dijimos. What does mean liability? Perdón. Activos y pasivos. Ajá, muy bien. Liabilities dice, report of company assess liabilities and owners quality. At a given point in time. ¿Qué dice que? Empresa. Ajá. ¿Qué será entonces? Letter C. Letter C.
¿Qué significa? Declaración de patrimonio. Exacto. Ok, letter C. Perdón. Letter D. A ver, number three. Reports on a company's incoming and outgoing of cash, it operating, investing and financing activities. Uh-huh. Aquí sí. Letter D. Está en salida de efectivo de dinero. Letter A. Letter D. Letter D. Es letter A. 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 Letra A. Cash o el qué es? Letra A. Cash flow. Cash. Cash flow. ¿Y qué es el cash flow? Flujo financiero. No, pero es entrada y salida de efectivo. Ajá, ¿y en el flujo qué se mira? Entradas y salidas. Entradas, salidas, movimientos financieros, esto, un poco de un montón de cosas. Ok, summaries of a company in income and expenses and profit over the period of time. Ese se hace, a donde dice period of time es porque lo hacemos cada que. ¿Han escuchado de los balances anuales de las empresas? Sí, balance, hoja de balance. Hoja de balance, muy bien. El balance anual, ¿verdad? Y ahí entra todo. En el balance va detallado todo y resumido todo en pocas palabras, que las ganancias, que las entradas, que las salidas, que cuáles fueron sus ganancias, que todo esto anualmente lo tienen que desarrollar como empresa. ¿Okay? Entonces ahí está hecho. Yo sé que esos conceptos no los maneja, pero si usted ya lo buscó, anote por favor. De prefer mi consejo and my advice to you is that you have to know about every single term that you have, or maybe you don't know, you don't understand, ¿verdad? Because it maybe could be you understand, but maybe not. Okay, discuss with a partner the following idea. Share your opinion and give it the reason as company. For example, it's not important to know about the incomes and outcomes a company has. What do you think? What do you think? Read number one and tell me if it is important or not. Important. Yes, teacher. Important. Why? Why is important? Why is important? Why is important? The incomes and outcomes. Uh-huh. Pero why is important? O sea, ustedes me dicen, yes, it sure is important, but why? Why is important? What is very important? Why, Michel? Teacher, formule la pregunta otra vez, por favor. Okay, why is it important to know about incomes and outcomes in a company? In my case, I think it's important because we need to know si es rentable o no es rentable el negocio. Okay. But in this case, mention just incomes and outcomes. O sea, aquí solo los menciona los ingresos y los egresos. Entonces, yo digo, ok, necesito ver los ingresos, necesito ver los egresos para ver si no estoy egresando, me está ingresando y estoy egresando a lo mejor más. Me está ingresando menos, pero estoy egresando más. ¿Cómo es eso, vea? Ajá, algo está mal. Entonces, eso es. Number two. Last year, a company's owner fired many people, so the owner carried such as action to save the company. ¿Cuál será? O sea, leamos la number two, por favor. Last year, a company owner fired. ¿Qué significa fire? Many people. Fire many people. Dele contexto. Fire many people. Despidió a personas. Ajá. Ajá.
¿Y qué pasa? The owner carries such an action to save the company. Dice, ¿qué pasó con el dueño? Carry. Para salvar la empresa. Para salvar la compañía. Ajá. ¿Será que es conveniente hacer eso? What do you think? En algunos casos. Be honest, yes. It's necessary. No sé. Con que no sea. No le voy a enseñar eso a nuestro jefe, por favor. No, yes, I know, but imagine. O sea, think like a owner. O sea, piense usted como que si fuera el dueño. Y póngase un ratito en los zapatos del dueño. Miren, por eso yo I like to criticize any entrepreneurs, o sea, ningún empresario, o sea, o emprendedor, nunca, que tiene ya su empresa, never I criticize. Nunca yo lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque necesito, I need to put their shoes, ponerme los zapatos de esa persona para poder decir, ay, no, qué injusto, despidió, ¿verdad? Hizo todo eso, miren, y siempre es así, no sé por qué tenemos esa ideología o por qué tenemos esa mala costumbre de hablar siempre de los owners of any company, de hablar de los sueños de alguna compañía. Ciertamente, fíjense, ciertamente hay algo como que, sí, pero es que como es el dueño, ahí está dormido, y miren, nosotros aquí estamos, ¿verdad? Esclavizados. Entonces, eso, o sea, si bien es cierto, no todos tenemos la posibilidad de tener una empresa, porque si todos fuéramos dueños, entonces qué chiste hubiera que hubieran trabajadores, ¿verdad? Ninguno. Pero si usted con el tiempo, pues crece, pone su micro, mediana empresa, pues entonces qué bueno, entonces va a entender aquel entrepreneur. Ajá, muy bien, ¿qué me iba a decir? Ahí me levantó la mano Alfredo. Que en el caso tal vez, digo yo que la gente piense si van también es de ponerlos en los zapatos de las personas que necesitan el trabajo. Entonces, es allí como hay que ponerlos en doble par de zapatos quizá para pensar de esa manera. Sí, vaya. Porque yo soy del pensar, mi pensar, o sea, todos tenemos diferentes formas de pensar. Y creo que, ¿verdad? Como dice usted, hay que ponerse en los zapatos del entrepreneur, del owner. Pero si yo como dueña, mi empresa está quebrando y yo necesito despedir gente porque sé que de esa manera voy a salvar mi empresa, ¿creen ustedes que yo no lo voy a hacer? ¿O usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Tiene su empresa? Yo creo que habrían, por eso a veces quizás digo yo que se contratan al tipo de persona para darle como orientación tal vez al jefe. O sea, para buscar la manera, ¿no? Si así, pues no hay otra opción, creería yo que sí es la indicada, ¿verdad? Ajá, pero, o sea, realmente nos llevamos ese mal sabor de boca, que siempre, o sea, por A o B razón, e incluso hablamos hasta del jefe. Hablábamos hasta del jefe porque something happened to me, o sea, me pasó algo similar a mí. Always I discuss and I argue because I have just five classrooms, o sea, cinco salones. Between this one, so around, I have around 150. Tengo cinco salones. Entre esos cinco salones creo que se me llevan como a 150 niños o 180. No he sacado muy bien porque hay muchos en sección. But what happened? My boss, o sea, no es my boss, es like the coordinator sort of the my group. La coordinadora de mi equipo solo tiene cuatro secciones con menos niños. Ay, ¿yo por qué tengo cinco? Y yo siempre he dicho eso, vea, tenemos que ser parejos. Pero ella tiene más años. Ella tiene más pretensión salarial que yo. Entonces, es como que empiezo a ver todas esas cosas y yo inconformemente, ¿verdad? Renegaba de eso porque para mí no estaba bien, o sea, ¿y por qué, verdad? Cuatro salones, más al suave, tenía más horas libres y yo trabajando, o sea, yo aquí sudando la gota gorda y ella bien sentado en su oficina y a mí me daba cólera. Pero, o sea, eran las cosas que yo no podía cambiar. Entonces, lo que le digo, siempre van a existir. So, difference. O sea, y siempre hablamos del owner, pero yo no estoy de acuerdo de los owners. O sea, una coordinadora, pues al final,
X, está ahí también por un boss, o sea, por un jefe. Y si el jefe decidió pagarle $1,000 y a mí $80, ni modo, fue mi destino. Voy a ganar $80 y ella va a ganar $1,000, qué bueno. Pero al final, siendo owner, o sea, yo dueña de mi empresa, if I have the possibility, have to you a well-paid salary, lo voy a hacer. But if I don't have any other option, that just, I mean, say goodbye to you because my company is will be broken, so I'm so sorry. O sea, y si yo tengo la oportunidad de decirle, bueno, adiós, porque mi empresa va a quebrar, goodbye. I'm so sorry for you because, you know, I know that you support with that money your family. Y yo sé que usted mantiene una familia de ese dinero. Pero what happened? What happened? O sea, y lo primero que decimos, ay, es que me echó porque no sé qué, que qué viejo, que iba a quebrar con su empresa. Y siempre le decíamos malas vibras a las personas que nos despiden. Y al final digo yo, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y algún día quizás, quizás eso, que nos despidieron y no, imagínense, no encontremos trabajo y nos hagamos entrepreneurs. O sea, ¿qué? Hasta vender un churro me puedo hacer yo ya. Empezar mi pequeña empresa, entonces digo, vaya, aquí ya vendí uno, voy mañana con dos, y así, cuando yo tenga ya algo establecido y crecí, entonces voy a entender aquel entrepreneur, o sea, todo el rol de los monies, del owners, voy a emprender, todo eso se entiende hasta que usted llega, ¿verdad? Muy bien, entonces, así que no hable del jefe, no hable del owner, porque algún día usted puede estar en los zapatos de él, no sabe. Va muy bien, vamos. Y nos faltaba la tercera. Ese es un vocabulario. ¿Qué dice en the third question? ¿Is qué? Is mandatory. For every... Mandatorio para todos. Checar los... ¿Cómo se queda? Profit to see. To see how much can be invested or spent. Le voy a preguntar algo. ¿Alguna vez usted ha vendido? Aunque sea charamuscas, niño. ¿Verdad? Hemos vendido. ¿Qué es lo que ha? Hay un principio básico ahí, teacher. Ajá. No puedo comprar mobiliario y equipos si mis ganancias son puertas. Exacto. Debo de conocer cuánto estoy ganando para ver qué puedo invertir. Exacto. ¿Y qué es lo que hace? Vaya, la pregunta que les iba a hacer. Have you ever sell something? ¿Alguna vez ha vendido algo? Charamuscas, pollos, qué sé yo. Usted engordó los pollos y los vendió. Teléfonos. ¿Yes? Teléfonos, dicho. Teléfonos. Va para muy... el costo, para ver la ganancia. Ajá, ¿y qué es lo que hace usted cuando ya vendió todas las gallinas o los pollos o las charamuscas? ¿Qué hace usted? Ah, usted dice, ok. Y apartas el dinero, vea. Ok, I sold all the candies. Ya vendí todos los dulces, todos los churros. ¿Qué hago ahora? Hace cuentas para ver si ganó o perdió. Hago cuentas para ver si gané, ajá, o perdí. Incluí todo lo que gasté, ¿verdad? Y al final me quedan $3 de ganancia. Ok, vuelvo a invertir esos $3, poquito, pero vuelvo a hacerlo. Ok, y voy a ver cuánto me queda. Ya no me quedaron 3 porque ahora vendí más. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Jugando with the same money. Ok, thank you for your analyzing. Ok, vamos a ver. Adivinemos. Guess right to this word. ¿Cuál será? Number one. Book de. Book de. Pick up. I see. Pick up the tree. Here. Tree. ¿Como de verde? Ajá. Tree. Chip. Dios mío, ¿quién da más? The tree. Yep. Pick up the tree. Ok, ¿a quién le dieron copia? ¿Quién le dio copia ya de eso? Nadie. Okay, pick up the tree. Okay, number three. Mira que está. Ah, no, aquí sabe. Number two. No. Why? Number three.
Está fácil. Mall. Mall, number four. ¿Quién les ha dado copia? Ay, ¿por qué se ríe esa risita nerviosa que le da? Number four. Number four. Number four. Number four. Number four. Number four. Aquí hay palabra. ¿Ve? ¿Qué será? Sí, precio. ¿Perdón? La primera, sí. Ajá, sí. Precios. Precios. Haciendo referencia a... No, ok, vamos a la number five. Aquí hay palabras, pero les estoy pasando para ver si les... Ajá. Por aquí hay una que dice eso. Restart. Ajá. Nadie. Nadie. ¿No? Se dan por vencido. Se dan por vencido. No. No. No, dejen pensar. Vaya. Tienen que decirme, si no les va a quedar de tarea. Y lo van a tener que traer mañana. Vaya, váyase al manual. Váyase al manual. Los que tengan el manual, váyanse al manual. Allá. ¿Ah? ¿Qué página te digo? No, desde lo que hemos visto, desde la unidad 1. Encontraron. Estamos en el manual. ¿Sí? Vaya. ¿Qué ve usted? Ahí hay palabras en ese manual que me dicen qué palabras son. Vaya, espérenme, voy a ver si me meto yo de mí. Acá, porque yo estoy presentando, entonces. Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar 5 minutos. No, 4 minutos. No, pero es que está largo. Son 12. Ok, 5 minutes. Y si en 5 minutos no las ha averiguado, entonces sí van a quedar de tarea. Porque sí, ahí están. Así que tiene 5 minutes. Lea, por favor. Ahí en el manual están. Porque son vocabulary. Ahí está. Vocabulary practice. Ok. Y si no las trae de tarea. Porque lo importante es que usted trate la manera de leerlas y de adivinar. Try to guess. O sea, adivinar cuál letra es. Obviamente, cuál letra, cuál palabra es. Así que try to. Try teacher. To. Yes. The five is explained. Explain. Yes. Explain. Tiene una. Teacher, en la three es cell. No. La S y la E. No. Ah, cell. Ajá. Yo pensé que me estaba diciendo cell de cell. Ajá. No. Cell, muy bien. ¿Y aquí qué me dijeron? Pick up the tree. The tree. Van a agarrar el árbol. Hay que recoger el árbol. Lo van a recoger. Y ahí está el árbol plantado ya. Ajá. Pick up the tree, yes. Ok. Sail, explain. Ajá. Ya llevan estas tres en filita. La dos que no era bye.
Ay, vaya pues, bye. Ya, ya me dijeron. Mire, ¿qué? Number six, company. Company, uh-huh. Vaya, tómese 3 minutos y empezamos. Y que se lo había que pagar con la otra tierra. Eso era en todo. Ready? Ready, teacher. Vaya. Espérame, me quedé en la number. One and pick up phone. Va, la number four no me la dijeron. Uh-uh. And the explain. No, number four, aquí sabe. Ah, la cuatro. Ya me quieren hacer trampa. Ah, ya ve, ya estaban ready. ¿Y qué pasó? Sí, price. ¿Perdón? A ver los precios. Sí, sí, price. Sí, price. Yeah, sí, price. Muy bien, sí, price. Number. Es que yo muy así los agarré. Quería que me lo dijeran de un solo. No, tienen razón, no les había dado tiempo. Vaya, ahora sí, miren. Ya van agarrando la onda, hecho. Number six. Es que ahí están en el material. No pude cargar mi manual, pero ahí están en el manual. Company en el 6. Company. Complain. Sería complain, no es company. Complain. Uh-huh. Complain, number 7. Number 7. Yes. En el manual están, niño. Help. Ah. Help. Help. Ajá. Yo ya que me decía melt. Y melt es derretir. Help. Ajá. Muy bien. Mm. Help. Number 8. Assist. 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 Mm-hmm. Assist. Assist. Ajá. ¿De dónde las copió a este Alfredo? ¿Quién le pidió copia? Creo que todas las tiene. Al manual. Number 9, es que veo que todas las está diciendo, entonces hay algo sospechoso. Receive. Receive. Ajá, receive. Ay, verdad, es que eso querían que le fuera a ver el manual. Receive. Number 10. Understand. Understand. Uh-huh. Number 11, eso se llama más. Around. Around. Uh-huh. Provide one information. Dice abajo. No. But want information around information. No, hombre, no, espérense ustedes. No, va. No, díganla bien. Provide one. Ajá, provide. Ay, tan bello. Provide information. Provide
Information. Ajá, va. La 12, la última, ¿ves? Como usted la dijo, usted la va a decir la última. Information. ¿Cómo? Requires information o requires information. Information. Information, sí, pero. REQUEST. Ayúdenle, por favor. ¿Cuál será? Request. A ver. Request information. Repita, request. Request. Ajá, request, así. Request information. Request information. Porque eso de request, no sé qué es. Creo que es requesón, quizás. Requesón, quería decir. Lo mismo pensé yo. Okay. No hablen de comida que nos va a dar hambre. Cabal, es cierto, y la teacher no hace nada ahora. Va, muy bien. Miren, aplauso para Alfredo, que solo él. Yo sentí un tufo a cable quemado aquí por mi casa. Y no, que ya le están quemando las neuronas, dije Alfredo. Muy bien, Alfredo, ahí están. ¿Qué tuve que hacer? Mandarlos al manual, porque primero nadie estaban inventando. Yuri. Okay, Yuri. Yuri, me levantó la mano, Yuri, quizás por aquí. Me equivoqué. Ay, Yuri, no me ande emocionando. Yo dije que a Yuri me las quiere decir otra vez, dije yo. Todas. Vaya. Gracias. Vamos a ver. A ver. Dijo un ciego y nunca vio. Write adjective to show a customer satisfaction and dissatisfaction about a product. A ver, ¿alguna vez usted ha tenido satisfaction for any product? Yes. Yes. Let me tell you one history. Le voy a contar una historia. Cortada. One day I bought a shampoo for my hair. Oh my God. And I don't believe because it says that it's natural. With a strawberry and sugar, I don't know. And I say, okay, it will be, doesn't work in my hair. Eso no va a funcionar en mi cabello. Yeah, I say in my mind. Okay, when I try, oh my goodness. Me creció el cabello, niños, y me lo dejó bien bonito. So I recommend that product. Pero me pasó always with the shampoo because I invest my money in a lot of shampoos. No sé, si veo shampoo de caballo, lo compro. Si veo shampoo, no sé qué, lo compro. La cosa que esa vez fue diferente. Porque I bought a shampoo that was a mess in my head. Fue un desastre en mi cabello. Miren, ni el peine me entraba, se me enredaba. Entonces, lo boté. Y era bien caro. Entonces, me dio así como sentimiento, pero ¿qué iba a hacer con ese champú? Aparte, me dio caja, así que no. Pero el otro champú que sí compré, que era de fresa y no sé qué, al que no le tenía fe, sí me hizo efecto. A ver, cuénteme usted una satisfaction y una dissatisfaction. También con los productos de comer. Yes. The Santa Ana City is Tucán, ¿cómo se dice en inglés? Tucán, no sé, pero vamos a buscar eso, si no me la sé, Alfredo. Creo que es Tucán, no sé, no quiero inventar, pero me voy a hacer averiguo. Tucán. Ajá, es que yo creo que es algo literal, por el sonido de la palabra. Dos perros, dice. Tucán, yes. Ay, me ¿Y tortas? Tucán, ¿y qué? ¿Tortas? Torta. Creo que esa sería... Torta, creo que esa sí no tiene. Sí, torta es torta. A menos que si sea, a menos que, sí, torta es torta, a menos que en otros países le dicen bizcocho, qué sé yo, pero no, torta es torta. Torta es el tucán. ¿Quién es el tucán? Yes. It's delicious. Santa Ana City. En serio. Pero ya no está. ¿Ya no están? No. Metieron preso a los niños.
Por algo fue a saber que tenían esas tortas de tucán. Por eso le gustaba. Sería bien contento de ahí. Watching the dinner, diner, o oh, money. Ah, lavaban el dinero. Puchica, me hubieran llamado. Así les ayudaba yo a lavar. Allá estuviera guardada la ticha lo que quiere. Ok, va, muy bien. Sí, hay comida que usted con una gran satisfacción dice, I recommend that food. Pero cuénteme, ¿otra experiencia que hayan tenido? ¿Mala? Teacher. No sé si lo voy a decir bien. Some shoes. Ah. When I go home, South the ugly. Ah, the size o the style. Cuando compré unos zapatos y llegué a mi casa ya los vi feos. O sea, en la tienda los vi bonitos, pero ajá. But you don't try it. Ajá. You didn't try it. Algo vi feo. No, pero no se los probó. You didn't try it. Sí me los probé. Pero ¿y entonces? No, o sea, yo en la tienda los miraba bien. No sé si les ha pasado que cuando llega usted a la casa y ya siente como que no le da mucho, ¿verdad? Y, no, nunca me ha pasado. Es que al modelo se le ve bien, Rafael, pero ajá, nosotros estamos reventados. No, no, no porque se lo midió, no, porque se lo midió, dice. Al modelo no, o a la modelo no, la, se le ve la, bien. No, la apariencia, ya no la vi bien, ya no. Tenían un buen lejos entonces es lo que ajá, pasó. Pero Rafael sí se lo midió como, o sea, no, no, a mí nunca me ha pasado. Con no, ropa sí, pero con zapatos con, nunca. No, con cuestión de gusto. No, lo que le pasó a Rafa fue de que se lo vio, se los probó con un tipo de ropa y cuando ya lo probó con otra fue la dijo, no, no me lucen no, para no, nada. Ya no me da con las otras, pues, solo con ese tipo. Ajá. Sí, es cierto. Pasa. Pero error mío. Sí, pero pasa, es cierto, tiene razón, porque es que tienen que ser como que ven con varias cosas, vea, para ponerse con, todo, ¿verdad? Con varios outfits. Jaime, ¿cuál fue su mala experiencia o buena experiencia? No sé si lo va a decir bien, teacher. I went to eat my lunch. Ajá. In my job. Uh-huh. And I see a chicken and I thought it's delicious. And uh-huh. I started eating. Eating? Uh-huh. I was raw. Ay, no, guacala. I don't eat. Yes, lo sintió crudo. Ay, no, qué mala experiencia. Sí, cuando lo probé, no, hombre, ya no comí. Era pollo jugoso. Ay, no, atroso, quizá. De vista era nada más. Buen lejos. Es cierto, me ha pasado que salen pelos, ¿verdad? O a cockroach. A fly, cockroach, pelos, cucaracha. Francisco, telas. Ahí me corrige, teacher, por si pues, yo me equivoco. Don't worry. My satisfaction is by choose white. I both choose white. Mm-hmm. I like. Like? Este, ya. La satisfacción lavar si es dishwasher, ¿verdad? Wash. The choose white. Sí, pero eso es como que sabemos que si lo compramos blanco tenemos que atenernos a eso, que vamos a tener el como eso de estar que, cuidado, porque ay, no, yo, me encantan cómo se ven los zapatos blancos. I like it and I love it. Pero lo que no soporto, hay quienes estén estar lavando y que cuando ya se lavan se hacen amarillos. I don't like it, pero sí se ven tan bonitos, o sea, y le da una elegancia, y si yo prefiero lo blanco que lo negro, pero, ay, no, es que eso de estar lavando, no. Teacher, ¿y a dónde se le ponen amarillos, la suela o el zapato? La suela, no, la suela. La suela es. La suela, y vi algo, vi un, no me acuerdo que era un Reels, creo que fue, que con una cosa que venden en el Dollar City, pero mentiras, lo probé y nada, quedó siempre amarillo. Así que me dio cólera.
Es que hay que lavarlos cada mes, teacher. Sí, yo, no, hombre, dos puestas le di. Y me lo que pasa es que quizás cada año los lava, teacher, pero no. Se le hace. No, porque las dos puestas ya estaban sucias. Aparte que yo no tengo el cuidado de, uy, ¿dónde me voy a parar? Si es suelo, obvio, me voy a ensuciar. Entonces, no. A ver, ¿quién más ha tenido una experiencia? ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? ¿Bad or good experience? No sé, las más calladitas. Lady, ¿qué le ha pasado, lady, a usted? Everything is good to you. Voy a hablar a veces. Okay, one day my mom was sick and so my brothers and me, we went to the hospital with her, and so my brother didn't eat, and so he decided to bought some pupusas, but the pupusas had a coconut. Ay, no, lady, be honest. Ay, no. Capaz me enfermo. It was awful. Yes, it was awful and unhealthy. Imagine you get sick about this one. Ah, yeah. Solo que me lo contó, siento que me duele el estómago. No. Miren, I can sense how to see, I mean, the food, it's going to be, for example, something that I mean, maybe that is a smell bad. Ugh. It's another thing that I can stand when the food smells bad, like that is like, I don't know, it's any smell that is something weird. O sea, que huele extraño. Yo, no, because I'm very awful person. I mean, awful in that case, but when I saw that, the food, so I'm very careful with that one because I don't eat in the outside of my house because I get sick so in a fast way. So for that reason, I buy food in whatever place, even the McDonald's, Burger King, because I get sick. I don't know why, because I think that maybe it's the oils where they have to cook that food. It's damage my stomach. I'm poor and I'm very delicate, so imagine. O sea, pobre y delicada. Oh, la teacher. Entonces ni siquiera hamburguesas puedo comer, o sea, de la calle. O sea, no de la calle, de Burger King, McDonald's. Even Campero. Campero is the, I mean, get it and hit the edge. So because I'm very delicate with my body, and I prefer to eat something that is made homemade. O sea, tengo que comer cosas que estén hechas en casa because I know what is the oil that I have to use porque sé el aceite que uso, porque whatever things, so, but it's something. Okay, well, guys, this is about the satisfaction about it, this one. Okay, change the sentence into the past form. Aquí va a cambiar usted la sentence into the past form and you have to tell me how we can change it. You have to think about it 3 minutes. Tenemos 5 minutos para pensarlo. Yes, think about 3 minutes. You have to read it and then we have to solve it.
Okay, guys. Wait, la teacher ya no funciona. Vale. ¿Cuál será la number one? Voy a ir mencionando quién me va a decir la number one y así vamos a ir hasta que resolvamos todas, ¿ok? Porque no a cualquiera le va a tocar la number one, no puede ser que alguien le toque. Pero voy a tratar de ir en orden. Voy a empezar con Yuri. Siempre yo, teacher, maestro. Yuri, Yuri, Yuri. Dan gops, got oops, early every day. Dan go up early every day. Woke up early every day. Excellent. Vamos con number two, Rafael. Okay, teacher. I visited my grandparents on weekends. Okay, solo que no es I visited, just I visit. I visit. Visit. Termina idioma. Mm-hmm. Excellent. Number three, esa es hermosa. Lady number three. I saved the cat. I saved. El pasado de saved. 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 Excellent. The cat. Number four. Number four. No dije quién, ¿verdad? Julia. Julia. Yes. Yes, you. Congratulations. You played very well. You played very well. Excellent. Number four, Jocelyn. She opened the store herself. She opened the store herself. Mm-hmm. Number six, me la dice. Jenny. Espérame que viene el agua aquí. Fuerte, 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 fuerte. Alan has a big house. Jenny. Hello. No escucho a Jenny. Espérame, algo pasó, Jenny. Espérame, 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 Jenny. Habla, Jenny. Hola. Nothing. Jenny. Jenny. Está hablando, hola. Jenny. Hola. Sí. Ay, sí está hablando y no les escucho. Algo le apre. Hola. ¿Hable alguien? Hola, teacher. Ay, no. Sí, teacher. No nos oye ay, nadie. Eso no. Hola. 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 Hola, teacher. A nadie le escucho. Sí, no nos oye. Vaya, hoy sí les escucho, pero ya por hoy sí. Algo le apreté, por eso atravesando, miren, queriéndoles escuchar más fuerte. Vaya, Jenny, princesa. Bella, no le escuché, mi niña, porque aquí la teacher no sé qué apretó. Vaya, Bella, muy bien. Number six. Alan has a big house. Pero es en pasado, mi amor, Bella. Alan. Alan. Uh-huh, en pasado, recuerde. Alan no es en pasado, sino el verbo. Had. Had, ajá, had. No le escuché bien, yo escuché que me dijo has. Had a bit had. Excellent, Jenny. Alan had a bit. Ajá, así, así la tenía. Sí. Ah, vaya que la ticha está sorda ya. Bueno, number seven, al, no. No, es usted, Alfredo. Se queda viendo como quien dice a mí, me va a decir. Vamos con Jaime Vladimir, number seven. I am at work now. ¿Pero en pasado? Work.
En pasado, no. No. Ese es con el verbo to be. Ya vimos el pasado del to be. Working. No. Mire, Clara le quiere ayudar, pero no. Working. Tampoco. Working. I was. Excelente. I was worn now. Muy bien, ¿quién? Mire eso, Yuri. ¿Cuál es el past del verb to be, guys? Was y were. Was y were. Where. ¿Cuándo vamos a utilizar was? En I, he, she, it. He, she, it. ¿Y cuándo vamos a utilizar where? We, they, you. We, no. Uh-huh. We, they. They, you. You. Uh-huh. Excelente, muy bien. Recuerda que cuando tengamos una oración en presente con el verbo to be. Number A, me la dice Jaime Enrique. Jaime Enrique. Hola, no me escucha. I think, no sé cómo es el pasado de think. I thought it's a wonderful idea. Uh-huh. Miren, pero dígala de nuevo. I thought it is a wonderful idea. Y yo lo tengo como I think y it was a wonderful idea. No, es I thought that it was. I thought, dos verbos ahí. Sí, en pasado. Okay. Es que está, yo pensé que esto era una buena idea. Que esto fue una hermosa idea o ajá, mm-hmm. Grandiosa idea. Entonces, es I thought it is was a wonderful idea. ¿Sí? Porque hay dos verbos, porque el primero es un verbo, el verbo el pasado, ay. El pasado de pensar, que es think, que es thought, the think. Y el pasado del is, que es was. ¿Sí? ¿Entendemos por qué queda así? ¿Sí o sí? ¿O no? Solo cambiaría el primer verbo, entonces. Los dos, hijo. Los dos. I thought it was a wonderful idea. Uh-huh. Ah, okay. Okay, number... Miren, yo les digo, hijos, corazones, cipote. Yo así soy. Así que usted no se vaya a ofender, yo le digo corazón. O cipote. No, solo tengo esos dichos, pero son así de... Como la corazón bello. Cariño, ajá, como la corazón bello, claro. Vaya, number... Quiero ver. ¿Quién es la corazón bello? Miren, a veces me da risa porque todas las alumnas andaban con flores amarillas. ¿Y de dónde sacan eso? Y bueno, y se llegaron como a las 5 de la tarde y la teacher no sabía. De las flores amarillas, hasta que llamó a una niña y le digo yo, mire hija, sáqueme de mi ignorancia, la niña enseñándome a mí. ¿Y qué es eso de las flores amarillas? Ay, teacher, usted que no ha visto la floricienta, menos mal que la floricienta es de mi época. Ay, ahí me explicó la hipótesis, echó toda la gran historia, vea. Y yo, ay, eso no es ni de aquí. Pero bueno, las flores amarillas, usted sigue ahí comprando flores amarillas. Entonces, no sé quién es la corazón bello, me quedé en la luna. Dayanira Garrido. Ah, ¿qué? La próxima diputada, Yanira. La próxima diputada, Yanira. Ay, ya sé quién es. Es que no les digo. Pues usted sí, ya le he visto que así dice. Vamos a ver, number nine, Jocelyn. No, Jocelyn ya pasó, ¿verdad? No, pues no, Jocelyn no. Francisco. Number nine. Ya pasé, teacher. No, no ha pasado. Ajá, me quiere hacer jarana si la teacher no está dormida todavía. Ajá. Night.
No veo, teacher. Ah, no. Todos han pasado. They are very happy. No, those, no, number nine. Those people. Ah. E-I-O-U. Francisco, no agarra señal. Estoy analizando todavía. Está agarrando señal. No, Francisco. No. ¿Cómo serían niños? ¿Quién sabe la respuesta? Dice, those people drank too much coffee. Too much coffee. Excellent. Number 10, Alfredo. Ah, no, Clara no ha pasado, ¿verdad? No, teacher. Vaya, Clara. They were very happy together. Ok, Alfredo. Yes. Next one. Now, 11. Yes. She danced in the summer. She danced in the summer. Number 12. Number 12 le toca a... A Yuri. Yuri no le ha pasado, ¿eh? Fue la primera. Fue la primera. Ah, sí. Pero sí. Igual. Cynthia ate a lot of cake. A lot of cake. Ajá, muy bien. Vamos a ver, ¿cómo sería la number 13? Lady number 13. Ya pasó, Lady. Ni Julia, vea que no. Julia number 13. Ya pasó. Muy bien, tía. Ay, no, es que la teacher tiene memoria de Dory. Lady no ha pasado, ¿verdad, Lady? También. Sí, no, ya pasé. Tengo memoria de Dory, bichos. Vaya, 13. ¿Cómo será? We draw carefully. Ok. Ajá. 14. Parents were from Scotland. ¿Y por qué no was? No, que were. Plural. De ellos. Porque are. Y entonces are lo utilizamos en are. Plural. Plural. Ok, are. Plural. No, are. Plural. Ok, Julian was to. Julian had to. How to see. ¿Qué son civil? Ajá. ¿Qué son civilín? Civilianos. Hermana. Hermana, muy bien. Vaya, sigamos. Vaya, esta la va a hacer. A ver, usted dice, read the question and write your answer using the past tense. Ajá, esta la voy a rifar. Vamos a ver. La voy a rifar. Aquí al que me caiga, aquí para mejor por número lo vamos a hacer. Vamos a ver. Rafael, un número del 1 al 14, del 1 al 13. 5. Ok, vamos a ver, le damos hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Jenny. Mire, Rafaela condenó. Jenny, ready? Okay, Jenny. Jenny, what time did you wake up today? Okay. I wake up, teacher. ¿A qué hora se despertó? A las 10 de la mañana. I wake up at 4 a.m. Ay, me está diciendo la verdad. Yes. Sí, yeah, por ejemplo. Pobre Jenny, la veo que está cayendo en la clase. No sé qué, pobrecita mi Jenny. Digo, ya anda cansada. Vaya, Jenny, es que trate de dormirse cuando vaya para la casa, así en el bujo, en el carro. Usted duerma. No puedo, teacher. Ay, pobrecita, vaya, pues no.
Sí, antes, 5 minutos antes de que entre la clase. No le digo que se duerme. No, 5 no, porque imaginé que se duerme. No va a entrar a la clase. No, no, pues no, Jenny. Después de la clase se duerme. Muy bien. Un número del 1 al 13. Sin mencionar el 6 porque ya lo dijeron. One number. One. 15. Yes. No, del 1 al 3. Ok. 3. 3. Ay, ay, ay. Ay, ay. 1, 2, 3. Alfredo. My Alfredo, Jenny lo condenó. Alfredo. Yes, teacher. No es culpa mía. Ahorita ustedes están desenmascarando. Vaya. Alfredo, what did you eat for breakfast? ¿Qué comió en el desayuno, Alfredo? Frijoles con queso, teacher. Beans with cheese, tan rico los frijoles, niño. Yo sí amo los frijoles. Eat the. Eat. ¿Cómo que es? I eat. Bean. No, pero usted dijo I eat. Ah. I eat. No, no es I eat. I did. No. ¿Y cómo, pues? I had breakfast. Eight. Miren eight. Ustedes, tan graves, cipote. I ate beans and cheese. Beans and cheese. And egg. With. Yes. Tortilla bread. Bread, ok. Alfredo, ahora mencione un nombre de los que no haya mencionado. Ya pasó Jenny. Ajá, ya. Nombre. Sí, ahora usted va a condenar con nombre directo. Ah, ya pasó Jenny, ¿qué? Ya pasó Yuri. Y yo. No solo Jenny, no, y yo. Jenny, ajá, Jenny, usted, ajá. No es cierto. A ver. Vamos a ver. A Sánchez de Aguilar. Nombre. Por apellido no me los puedo. Yo soy teacher. Mire, Alfredo, usted dijo entonces ni modo. No, mire, no, y... Ok, Clara. What did you watch on TV yesterday? ¿Qué vio en la tele ayer? Novelas. Óperas. Ajá, son poperas. Soap operas. Yes, I like soap operas. Clara, usted es la niña. I love soap operas. Teacher, no veo nada, pero tenía que responder. Vaya, pero ¿cómo sabe que le estoy preguntando eso entonces y no escucho, niña? No, sí, vi la pregunta, pero, o sea, prácticamente casi no veo tele. Ah, no ve tele. Ah, pues no, entonces no, usted no sabe qué son las novelas. Ah, pues no, ya no le sigo contando, ya no es de las. ¿Quién es esta una ese que me gusta, pero cómo la veo si a las 7 empiezo? Deje de estar viendo la novela porque a las 7 está la clase de inglés. No. Por eso no la puedo ver porque estoy en clase. No, vea una después de las 9. Una que no, no aguanto ya. Le permite, dice, ya no aguanta. No, ya no me lo permite. Como es que en diciembre aguantan un montón hasta la madrugada y ahorita no aguantan. Pero no, dice, vaya a ser 24 y 31 que aguanta. Yes. Es válida la respuesta. Yesterday I didn't watch TV. Yesterday I didn't watch TV. Sí, ayer no vi tele, teacher. Sí, it's okay. Ve, muy bien. Clara, ¿a quién quiere condenar usted? Ya pasó Alfredo, ya pasó. ¿Quién más? Perdón. Alfredo, Clara. Y Jenny, es cierto, y Jenny. Ellos tres ya pasaron. Mi compañero, Francisco. Vaya, Francisco. Francisco, what did you do last weekend? Pero era número, no nombre. No, es que de ahí lo cambié. Ah, pues está bueno. Más directo. Ajá, ¿cuál es la question? Ya le pregunté. What did you do last weekend? Pues
No sabe qué hizo la, el fin de semana pasado. ¿Qué te... quiero ver. I have. Recuerde que va a contestar en pasado. No me esté contestando en presente. Porque le voy a bajar puntos. Mentiras. Que nada más recuerdo. Ay, no, Francisco. I went to the mall. I went to the store. Aunque sea la tienda de la colonia, fue pues. I went to the store. I walk. I work. I work. ¿Ah? I work. Ah, trabajo. ¿Y después de trabajar qué hizo? I work. Papá Chan. I went to the supermarket. Ah, you went to the supermarket. ¿Qué más? Ya ve que se ha hecho más cosas, deja de inventar. I watch the TV. You watch TV, yeah. In the evening. Así se dice la noche, the evening. Ajá, tarde noche, porque evening ya es tarde noche. También. Solo eso, teacher. Qué barbarito. Vaya, muy bien. No se bañó, no comió, no se cepilló los dientes, nada. Es que resumido, teacher, porque si me puedo contarle todo lo que hice en el día, no terminamos hoy, pues. Ah, pero por lo menos yo digo, I took a shower, por lo menos que sepan que me bañé. No me acuerdo que bañé, la verdad. No, ay, no, no, Francisco, eso no es de Dios. Francisco, tell me a name of your classmate. ¿A quién va a condenar, Francisco? Quiero ver. No puede condenar a Clara, a Jenny, a Alfredo. Espérame, quiero ver si está aquí. ¿Y Michelle qué se hizo? Ya se fue a dormir, creo yo. ¿Está Michelle? No, ya no. Ya se fue. Con la que usted pelea, ya se fue. Así que elija a alguien más. O sea, que usted lo hace por venganza. Y no es así. Uno lo hace. Jaime Enrique ya pasó. ¿A quién? No, no ha pasado, Jaime. Ah, pues Jaime Enrique. Vaya, Jaime Enrique, lo siento por usted. A ver, Jaime Enrique. What was the last thing that you bought? What was the last thing you bought? Tomates, teacher. I bought a tomato. I bought tomatoes and tortillas. And tortillas. Yeah. Compró tomates y tortillas. Excellent. ¿A quién va a condenar? Quiero ver quién se está durmiendo. Hola, Jocelyn. Ah, Jocelyn, cabal, Jocelyn se está durmiendo, tiene razón. Vaya, Jocelyn. A ver, Jocelyn, what time did you go to bed last night? A ver, anoche, ¿qué hora se acostó, muchachita? Diga la verdad, Jocelyn. Sí, porque yo le veo la cara que se acuesta como a la una. Yo la vi también. Ahí en línea. I went to the bed 11 p.m. At 11 p.m., vaya. ¿A quién va a condenar, Jocelyn? A los que no hablan, no sé. Usted aquí invente, vea quién no habla. A quién le caiga bien. A Jaime Vladimir. Vaya, Jaime Vladimir. Y Jocelyn, que es solidaria, lo condenó. Vaya, Jaime Vladimir. Yes. Jaime Vladimir, what was the last sport that you played? ¿Qué fue lo último que jugó? Pero estamos hablando de sport. ¿Cuáles son los sports? Fútbol, basketball, baseball, tenis. I was play soccer. Okay. Vamos a ver a quién va a condenar, Jaime. Vladimir. Ya no hay mucho donde escoger, teacher. Está Yuri, está Lady, está Julia, está... Ah, mi amiga Lady. Alfredo también está. Ah, no, Alfredo ya pasó. Vaya, su amiga Lady. A ver, Lady. Lady, are you there? Está ahí, Lady. Yeah. Ahí está. Lady, what did you eat for dinner yesterday? Sopa de frijolitos.
No, I ate meat with rice. Carne de noche, ¿qué es eso, niña? ¿Le va a dar un headache? No, dolor de estómago, eso no ande comiendo de noche. Ay, la teacher, como que es doctora, es teacher, no es doctora. Ok, lady, lady, ¿a quién va a condenar, lady? ¿Quién está? Está Julia y está Yuri. Va pues Julia. Vaya, Julia la condenó, lady. Lady, vamos a ver, lady. Le vamos a preguntar, what was the last thing that you bought? ¿Qué fue lo último que compró? Una charamusca, teacher. ¿No? ¿Julia? No me acuerdo. ¡Ay, cómo no! ¿Qué compró? ¿Una core tortillas? ¿Una pupusa? ¿Algo? Ah, a pineapple. I bought a pineapple, ok. Eso. I, ajá, I bought, usted dice, yo compré. I bought a pineapple. A pineapple, yeah. A pineapple, eso dice. Ok, Julia, vamos a condenar, usted condena a Yuri. Vaya, Yuri. Ay, Yuri. Vaya, Yuri. Yuri, dígame, tell me, Yuri, what time did you go to bed last night? Yuri, ¿qué se me hizo, Yuri? I get to bed last night at 11. I went to my bed at 11. Okay, Rafael ya pasó. No, mentira, no ha pasado Rafael. Te ayudé a alguien ahí. Pero pregunte. Ajá, es que yo tengo memoria de Doris, pero le voy a volver a preguntar. A ver, entonces, Rafael, what did you watch on TV yesterday? Los Simpson, teacher. I not see TV yesterday. I didn't watch. I didn't watch TV. Ajá, si usted fue el que preguntó, ¿verdad? Yes. Ajá, I didn't watch. Es que a veces no les veo la cara cuando están hablando. Vamos a ver. Uy, y es hora. Qué feo. Yo quería seguir hablando, pero ya es hora. Vaya, vamos a ver. Taticho, ¿cómo que le dan cuerda a ella? Porque no trabaja. No, sí trabajo, niños. Lo que pasa es que me alcanza la energía, pero hay días que no. Vamos a ver. El pasado de... ¿Vamos a hacer eso? ¿Nos vamos? No, todavía no. No nos vayamos, bichos. Estamos bien. ¿El pasado de do? Did. Do did. Do did. Do did. Uy, miren qué hizo la teacher. Pero ustedes saben qué es did. Ahí está. A ver. El pasado de... Pero en... El pasado de go. Went. El pasado de see. So. El pasado de eat. Eight. El pasado de watch. 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 Uh-huh. El pasado de study. No, de play. Played. Uy, santo cielo. Study. Make. Made. Este relajo se ve. Cook. Cook. Ay, no, bien floja, mira. Y read. Read. No tiene la misma pronunciación. Read. Exacto. No, es red. Ajá, es como parecido a decir rojo. Ajá, read. Todo enredado. Vaya, aquí tenemos más. No nos vamos, niños. ¿Ustedes qué piensan? Tenemos que terminar.
ya, ya nos vamos, hombre, ya casi. Play. Espérense. Ay, sí. No, no, solo el play es igual. No, solo play es cierto. Play it. Vaya, play. Play it. No lo miro. Play. Kick. Watch. Uy, Jaimito. Los mensajes. Está vibrando el teléfono. Sí, está vibrando. Ay, no, ustedes, vean, ustedes solo se molestan. Vamos con clean. Clean. Aprendan a diferenciar, es que todavía no lo siento como. Clean. Ajá. Cleaned. ¿Sí? So. Lost. Win. Won. Made. Bárbaros. Ay, aquí está el más bonito. Qué hermoso aquí lo que veo yo. Ajá. Am, am, is. Was. Ay, yo pensé que iban a decir was well. Yo estaba esperando que me dijeran. Pero no, ya veo que están despiertos estos muchachitos. Ajá, get. Got. Ah, pues no está más dormida la teacher que ustedes, niña. Ah, pues sí. Sí, ya vi que saben. Va, muy bien. Ya no logramos hacer este. Esas eran de irregular en irregular. Regular en irregular. Ok, vamos a ver. Y esta sí, solo forma rápida, ¿va? Sí, solo lo voy a mencionar. Recuerde que el simple past con el verbo to be, the verb to be, siempre va a ser was para este, ¿vea? I was, he, she, it was, y para you were, we were, you were. Teacher, ¿y por qué hay dos you were? Porque ese you es más plural que este, porque es segunda persona. ¿Entendemos? ¿Yes? Yep. Bye. Excelente. Pero este es el verbo to be, entonces es por eso es la diferencia. Pero cuando estemos hablando en pasado, pasado no con el verbo to be, pasado de que realicé una acción, ¿qué vamos a poner? Did. ¿Qué dice la última question? Dice, what did you do for the weekend? Ajá. What did you do for the weekend? O sea, ¿qué hiciste, Bea? ¿Qué dice en el? Esa es pregunta, pero abajo, ¿qué dice? I didn't like. How do you say, vamos a ver si me dicen esa. How do you say camarón en inglés? Camarón en inglés. How do you say camarón en inglés? Cream. ¿Cómo? Cream, creo. No sé cómo. No, díganme bien. Camarecho. Stream. Ok, dígame algo que no le gusta. ¿Cómo me dice algo que no le gustó? No que no le gusta, algo que no le gusta. Porque si me dice algo que no le gusta, me va a decir I don't like fish. No, algo I didn't que... like. I didn't like. I didn't like. Ajá, ¿qué no le gustó? Fish. I didn't like fish. No le gustó el pescado. ¿Qué más? I didn't like people in the background. I didn't like milk. Milk, ajá, muy bien. I didn't like chipopos. ¿Qué es eso? Chipopos, frijoles. Chipopos. Y sopos. Ok. Popos. ¿Cómo se llaman? Son popos, dice. Y popos. ¿Qué es eso? No sé qué es hipopos. Tamales. Elote. Mentira, ustedes me están dando mentira. No sé qué es. Ajá, ¿qué más? Algo que no les gustó. Nunca había escuchado eso. Y popo, ya lo voy a buscar al diccionario.
What? I didn't like meeting. Meat. Meat. Carne y cerdo, no me gusta. Meat. Bueno, chicos, ¿qué aprendieron el día de ahora? In this, no el día, porque en el día han aprendido muchas cosas. In this class. Ya me veo church del gran sueño que tengo. ¿Ah? ¿Qué aprendieron? Nada. Ahí voy a llorar. Simple paz. Simple paz. Ver por tu vida en pasado. Ver en paz. Funciones de la empresa o esas eran accounting vocabulary. Vocabulary. So, mire, Yuri, bien atenta a la clase. ¿Qué más? Vaya, niños, los dejo descansar. Yo sé que están cansaditos. Have a beautiful night. Try to God bless you and see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Yo pensé que mañana era sábado. See you tomorrow. Bye. Gracias por el alegrón. No, pero no es viernes. Okay.